Ciao amico, come andrà cosa su Warthinghouse, siamo da vuelta, sì signore, sono i tre uccelli super interessanti per la nostra avventura, disponibile per la Minecraft 4K Fabric, tutta la versione, dove puoi entrare Optifine, o Eevee, o Optifine, se non tieni come entrare, arriva la persona antica. Come vi viene, comincio una piccola dimostrazione di questi due uccelli per la nostra avventura. Sì, anche se apprezzi, stiamo nella versione ultra, non consuma molto recurso e tiene una galleria interessante. L'acqua si vede super geniale, però il shader e la oscuridad è abbastanza difficile da lavorare. Come così che si vede tutto molto oscuro? Se ti gusta abbastanza difficoltà, usa speciale. Le configurazioni sono super sencillite, non sono nada del altro mondo. Opzione, grafico, shader. O se parece que tenemos la versión ultra, Airlock Shader, le damos. Y estas son las configuraciones: punto lejano, reflexión de lente, la sombra, los objetos que se mueven, el fuego, las hojas. Aquí la mayoría, reflexión de la lluvia, ese es interesante. Los rayos solares, el blue, cuando salimos de un lugar al otro, las viñetas y demás. Se puede desactivar esto si queremos más rendimiento o por defecto. Usar la versión Tite que desactiva todas esas opciones y son otra cosita. Así está, esta es la versión máxima, como se aprecia, es decir, la calidad y están las viñetas y demás. Observamos la versión Lite por si tenemos problemas. Vamos a darle aquí, ping, para un segundito, aceptamos y listo. ¿Veis? Se ve todo más plano, menos nube, menos detalle, las sombras se ven más horribles. En vez del agua que no se refleja tanto, parece como de plástico. Y si nos bajamos debajo del agua, aquí se ve más claro porque está todo desactivado. El otro agrega los efectos de oscuridad en la agua. Aquí con esta versión es más clara la versión lista. Pero el otro lo dejamos normal porque no consume tanto recursos. ¿Ya? Eso es técnicamente lo que hace este shader para nuestra aventura disponible para todas las versiones de Minecraft. Y compañeros, nos vemos próximamente. Se cuidan y chao. Dios muchito. Hasta luego. No se te olvide darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo mi nuevo contenido y por último, comparte con todos tus amigos en tus redes sociales favoritas para que estén al tanto de lo que hay en el canal. Así que nos vemos próximamente, compañeros. ¡Chao!